Espérame. Here we go again. It's hot. People, hello. Hello, teacher. Hello, how are you? Hey, guys. I am fine. Thank you. Thank you. Thank you. How are you, guys? It's very good. Good evening. Good evening. Hello, Wendy. Wendy. Hello, hello. People. I'm happy to see you. I'm happy to see you again. Yes. It is a pleasure for me to see you again. Yes. Hi, everybody. Okay, we have Francisco here, Emma, Wendy, hello, Dora, Delmi, Josue. Hi. I'm sorry, Jose. Hello. Rita, Alejandra. Hello, people. Hello. Okay, excellent, excellent. Wendy is our new classmate. Wendy, hello, Wendy. Hi, teacher. Wendy, my name is Mauricio, okay? Yes. Thank you. My name is Wendy Garcia. Yes, I can see your name. All right. Very good. Excellent. Alejandra Yamilet. Who is Alejandra Yamilet? Oh, teacher. I don't see. It is you, Alejandra. Okay. Okay. I remember. Okay. Tengo problemas con mi internet, por eso es que no lo había entendido, porque pues me consume más datos. I understand. No problem. Okay. Hello, Yesenia. No, okay. Hello. Yesenia, hello. How are you, Yesenia? Hello. Hi. Can you hear us? No. Okay. Very good. Francisco, how are you, man? I'm very fine. Are you happy? Very fine. Are you happy? Yes. Very happy. Okay. Very good. Emma, hello, Emma. How are you, Emma? I'm fine. I am happy. Excellent. Good for you. What about you, Wendy? How are you? Hi. Wendy, hello. Hi. Can you hear me? How are you, Wendy? Yes. I'm fine. Thank you. Are you happy? I'm ready to start level 2. Are you happy? That's okay. Very good. Excellent. Welcome, okay? Dora, hello. Hello, teacher. Dora, how are you? Hi. Are you happy? Yes. Okay, excellent. Delmi, hello. Hello, teacher. I am sick. I have the flu, but I am happy to see you and the others again. Thank you very much. That's good. I'm sorry that you are sick. Okay, I'm sorry. It's COVID. No. Okay. No, it's not. Okay. That's good. Jota, lo advertimos desde el sitio. Desde el módulo pasado que era COVID. Okay, no. Hello, teacher. How are you, Jose? I am fine. Are you happy? Yes. Excellent. Good. Reina, hello. Hello, teacher. How are you, Reina? Exhausted, teacher. Oh no, I'm sorry. Are you happy? Yes. Okay. She's exhausted. That's not good. Galaxy, hello, Galaxy. Galaxy, hello. No, he cannot hear me.
Nelson, hello. Your name is Galaxy. Your name is Galaxy. You have to change it. Okay. Hello. Hello. How are you? Hello. Hello. How are you, teacher? I'm fine. Thank you for asking. How are you? I am sick. You are sick? Sick. Yes. What do you have? Fever, rock in my chin. You have what? Sorry. Rock in my chin. Riñón. You mean kidney stones? Kidney stones. Stone. Yes. Kidney stones. Calculus. Kidney stones. Calculus, right? Yes. Kidney stones. Okay, let me write it in the chat. It's in the chat. It says over there, kidney stones. All right, very good, very good. Yesenia, hello, Yesenia, how are you? Hi, thanks. Are you happy? Yes. Okay, very good, very good. Alex, hello. I cannot hear you, Alex. Your microphone is off. Hi, coach. Hey, good hello. Good evening. How are you? I good, thanks. How about you? I'm fine, thank you. Are you happy? Yes. Okay, very good, yes, very good. Very good. Okay, excellent. Okay. Let me take attendance right now. I'm going to take attendance. Let's see. We have new classmates. We have new classmates. Let's see. Alejandra Amilet. Hi. Alejandra Amilet. Hi. Hello. Hello. Okay. Briseide Amilet Diaz Gonzalez. No, not yet. Okay. Carlos Luis Tovar Sosa. No. Okay. Carlos Maria Vendaño Peña. Not yet. Okay. Maybe he will join us later on. Carlos René Rivas Lopez. No. Okay. Delmi Guadalupe Gomez Landaverde. Present. Hello. Dora Alicia Navarrete de Gámez. Hello. Hi. Emma Yanira Trujillo de Hernández. Present. Hey. Francisco Nehemías Godínez. Present. Hello. Juan José Portillo Hello. Durán. Hello, present. Julio Enrique Castro Vázquez. It's not here yet. Maria Amanda Menendez Amaya. She's not here yet. Mario Alexander Arteaga Campos. Here. All right. Nelson Dominguez Diaz Alas. Here. Noé Ortiz. Maybe he will join us later. Oscar Mauricio Montenegro. No, right? Not yet. I haven't seen any. Okay, Carlos. Él iba a ir a trabajar lejos. No sé por qué es que no se conectaba, don Mauricio. Pero andaba lejos. Okay, give me a second. ¿Qué? Mandaron un mensaje al chat de Carlos Alvarado. Creo que él es nuevo. No sé quién es Carlos Alvarado. No aparece aquí en la lista. No sé si a todos le mandaron el link porque veo que están poco conectados, no hay muchos conectados. Déjame ver, estamos los mismos. Debería mandarlo porque a mí, por casualidad, quizás me lo mandaron, no sé. Si solo veo. Good evening, teacher. Good evening, Carlos. Good evening, Carlos. Hello. René. Todos han oído René y Carlos. Ok, vamos a cambiar acá, entonces.
Carlos René, ya está acá. Mira aquí abajo. Oscar no, ¿verdad? Aún no está acá. Reina. Hello, Reina. Present, teacher. Hello. Sandra Elizabeth. Wendy Domenica García. Present, teacher. Hello, hello, hello. Yesenia Idalia. Hi. Okay, okay. Very good, very good. Thank you guys for that. Carlos, what is your name, Carlos? Aquí estoy. Are you Carlos Sosa? Aquí estoy. Are you Carlos Sosa? Your name is Carlos Sosa? Hola, hola, hola. Hello. Okay, okay. Very good, very good. Thank you, thank you. Okay. Quiero ver. Baby, me explico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son siete los que no han entrado aún. Ya son las 8:10. Son bastante los que no han entrado. Es que don Mauricio iba a andar en ruta. No sé si por eso es que no se ha conectado. Okay, I understand. Thank you for the information. Okay, people, we are going to start right now, okay? I'm happy to see you again, okay? We are going to start right now. We're going to start with the class right now. Let's do this, okay? Let's do this. How was vacation? ¿Cómo estuvo la vacación? Desde la clase, digo. De la clase, digo, no, no, desde el trabajo. ¿Les fue bien? Poquito. No, fue bastante. Hello, María. Muy poquito. María, hello, María. Hi. No se escucha. No me escucha. María, hello. Menéndez. No nos escucha. Sandra, hello. Excuse me, teacher. Hello. Yes, yes. What is your name? My name is Mauricio. Mauricio. Okay. Yes. You're going to see my name soon, okay? Don't worry. I will show you my name, okay? Very good, very good. All right. Excellent. We're going to start right now. Let's do this. Okay. Let me know when you see it. Me avisa si ven la presentación. There you go. Yes. ¿La pueden ver? Yes. 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 Okay. Very good. Very good. Excellent. Excellent. El módulo anterior hablamos mucho español. En este módulo meteremos un poquito más de inglés. Okay. So, very good. Well, the course is English for Work program, basic module number 2. Okay, my name is there, Mauricio Ernesto Cigarán Zelaya. That is my name. Okay, and I am going to be your facilitator for this month or for this módulo. Okay, for the second module. All right. Yes. Welcome everybody. Bienvenidos todos a este módulo 2. Okay. Hay que ponerle más esmero para poder seguir avanzando poco a poco, ¿ok? Bienvenidos sean todos, los que ya estaban antes y los que se han agregado, todos sean bienvenidos. Un placer estar acá una vez más con todos ustedes. Ok, un poco sobre mí, quizá por los nuevos y porque los que me conocen muy bien. Well, my name is Mauricio. I am a teacher, English teacher, formación académica. Yo estudié literatura inglés con opción en enseñanza. También estudié un técnico bilingüe inglés-español. Atendí una conferencia, bueno, obtuve un diploma acerca de un sistema de interacción del idioma inglés. También participé en una conferencia titulada Humanisms and Development of Competences
ok, retos para el siglo XXI o para los alumnos del siglo XXI. Y también participé en otras cuestiones acá. Y actualmente laboro en la Academia Europea, ok. He trabajado en diferentes sectores, en escuelas, he trabajado en instituto con prácticas y también en la universidad. Actualmente soy docente de la Academia Europea y pues también de inglés corporativo, ok. Acá mi nombre, ok. Un placer a todos. Hello. Hello. Excelente, excelente. Ok. The teacher. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too, Wendy. Hi. Excellent, excellent. All right, all right. Very good. Let's go over here. Vamos a hacer unas cuantas reglas. Ya creo que ya más o menos las saben ustedes, las unas reglas. Ok. But we're going to see them again. We're going to check them again. All right. Let's do this. Over here, requirements. The requirements for this module, okay, for this module is that I need your full name there, okay. Quiero su nombre completo, okay. Acá dice nombre completo al conectarse a la plataforma, okay. Tratemos de hacer eso, por favor, porque a veces, bueno, en este caso tenemos acá tres Carlos, y si ponemos Carlos, 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 no sé quién es, okay, no sé quién es de los tres. Ok, entonces tratemos de poner el nombre completo, por favor. Thank you. Ok, en el caso de oyentes, creo que no tenemos a ningún oyente en esta clase. De oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre, ok. Creo que no tenemos a ninguno. Noé era oyente en el módulo anterior, pero ya no lo es, ok. Ahora, cámara encendida durante toda la sesión. Si en dado caso usted no puede... encender la cámara por algún problema de conexión o su cámara no funciona o algo así, dígame antes, ¿ok? Dígame y también póngale en el chat para que lo escuchen, que me lo dijeron a mí y también vean que está ahí en el chat, ¿ok? Para que se refuerce lo que me dijo mediante el chat, ¿ok? De lo contrario, mantengamos la cámara encendida siempre, ¿ok? Minimizar el sonido del ambiente lo más posible, ¿ok? Si ustedes pueden, si en su casa hay mucho ruido y están participando en ese momento, lo que hagan es levanten su mano, háganle así, ¿ok? Y apagan el micrófono por el ruido que está pasando ahí. Y luego vamos a entender que hay ruido, mucho ruido, ¿ok? Damos eso entonces. Si está en un lugar tranquilo, que no hay ruido, entonces mantenga el micrófono encendido, no hay problema, ¿ok? Pero si hay ruido bastante, entonces apaguémoslo porque nos interrumpe en todo, ¿ok? Y participación activa, ¿ok? Activa, siempre ahí activo para poder participar en lo que sea. Pongamos atención, ¿se acuerda cómo yo ya sabe cómo trabajo más o menos yo, ¿ok? Me gusta que todos participen y les pregunto a todos, ¿ok? Así que para los que no estaban conmigo, pues... requiero que pongan mucha atención, ¿ok? Cuando expliquen algún tema, porque luego les voy a preguntar. Muy bien. ¿Dudas hasta el momento? ¿Preguntas? Un folleto que dijeron que había que imprimirlo, ¿lo puede enviar usted al WhatsApp para poderlo imprimir? O no sé, lo del... Así como el folleto anterior de la clase. Ah, entiendo, entiendo. Todo lo pasado. Entiendo. ¿Se refiere usted al libro o cómo? ¿Folleto? No. Sí, al libro, así como el módulo pasado, que usted nos envió lo que íbamos a estar viendo y nosotros lo imprimimos. Ok, eso lo envío entonces, eso lo envío. Okay. Por favor. Ok. ¿Más preguntas? Excuse me, teacher. Yo no estoy en grupo de WhatsApp, o sea, tenía yo mi grupo de WhatsApp anterior, pero como ya habíamos terminado, asumí que se iba a cerrar el grupo, entonces yo me salí. No sé si es el mismo grupo o me van a agregar a otro. De hecho, el grupo se cerró. Okay. Al nomás termine el módulo, cualquier módulo, el grupo se cierra. Ok, el grupo se cierra. Porque luego se crea otro grupo para que los que estaban en otro grupo se agreguen, ¿ok? Porque usted estaba en un grupo diferente, okay. Entonces ahora está en este grupo.
Lo que van a hacer, tienen que hacer es ir al correo. Ahí tienen el link de invitación. Abran el link, denle clic al link de WhatsApp y automáticamente se agregan al grupo de WhatsApp. Ok, gracias. Okay. Ok. Es más, si puedo, les enviaré el link acá a través de Zoom. Ok, si puedo. Ok, ahí se los mandaré el link. Okay. El libro ya está puesto en WhatsApp, teacher. Ya está ahí, no me he percatado. Ahora, okay. Ahora lo enviaron. Pero igual el que no se ha agregado todavía, el que no está en el grupo todavía, aún no lo puede ver. Okay. Yo no lo tengo. Ajá, está en la plataforma. Ajá, también está ahí en la plataforma, tiene razón, ahí está. Y creo que lo acaban de mandar por acá. Ah, no. Ah, pues no, ahí está. Ok, ¿más preguntas? ¿No? Ok, sigamos con lo mismo acá. Ok, veamos esta parte de acá de la asistencia. Ok, asistencia dice aquí abajo, si pueden notar. Dice asistencia al 100% de las clases. Ok, entonces eso es un requisito bastante importante, quizás el más importante, la asistencia. Bueno, son tres partes muy importantes del módulo, ¿ok? Una de esas es la asistencia, ¿ok? Que tratemos de estar siempre acá en la clase. Si yo sé que pasan inconvenientes o alguna emergencia o alguna cosa que imprevisto que no lo podemos controlar, mi consejo es que si pueden conectarse, aunque sea con el teléfono, háganlo. Y si no puede participar, avíseme o escribe en el chat de Zoom acá, ponga, mire, no puedo participar por unos cuantos minutos, ¿ok? Pero ahí esté conectado, ¿ok? Porque los minutos cuentan, ¿ok? El tiempo cuenta también. Ahora, acá dice, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa, como les decía, ¿ok? Como les decía, que si no se pueden conectar o estar participando por unos cuantos minutos, unos 5 minutos no pueden participar, háganmelo saber, ¿ok? Pero siempre conéctense, ¿ok? Ahí permanezcan conectados, no se desconecten. Ahora, la asistencia se toma en 3 ocasiones, a las 8 o al inicio, a las 9, que es la mitad de la clase, y casi a las 10, ya cuando estamos a punto de finalizar. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente. Ahí dice presente, presente o presente. Creo que decía present en inglés. Sí. Ajá. No, present y presente. No sé por qué. Y tener la cámara encendida, ¿ok? Ok. Sesiones 1-1 disponibles. Cada participante será asignado a 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Permisos no disponibles, dice. Vaya. Ok. Very good, very good. Muy bien. Aunque sean entonces graves los permisos. ¿Mm? Aunque sean graves. Ok, si no se puede controlar, no creo que no hay ningún problema. Ok. Pero sí. tiene que ser justificado. Ok. Se está dando a uno le envían, ¿verdad? El listado del tiempo que da después de la clase. Que eso lo voy a mostrar en este momento, ¿ok? Eso lo voy a mostrar. De ahora no. Déjeme entonces que recalque acá, una vez más, asistencia al 100% de las clases, ¿ok? 100%. La asistencia se toma tres veces, a las 8, a las 9 y casi a las 10, ¿ok? Y también que se puede decir que es una obligación estar presente en los 10 minutos después de la clase, por cada alumno. Ok. Vamos acá para que vean a quién le toca de un solo. Ven acá, que acá tengo la información. ¿Por qué parte la tengo? Permítame que la descargué, pero no recuerdo dónde la puse, dónde la guardé, qué carpeta. I don't remember where I put it. Has to be somewhere here. No. It's here. Excuse me, people. Give me a second.
Hello, Oscar. Sandra, hello. Noé, hi. Hello, teacher. How are you guys? Fine, teacher. Excellent. Are you guys happy? Yes, teacher, happy. Very good. Tápela y tome la cita. Algo mocoso, pero. Okay, sorry, man. Oh, wait, it's not this one. Retail. Okay. Luego buscaré la lista porque no la he perdido en este momento. La he perdido, no la encuentro. Okay. Luego se las muestro, okay. Muy bien. Sigamos donde estábamos. Vamos acá. Acá estábamos. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esta parte de la asistencia? Ninguna. No. Dame que está. No me deja de expandirlo. Pues sí. Muy bien. Ok, excelente. Entonces, la asistencia es muy, muy importante. Ok, muy, muy importante. Y recuerden, si no pueden asistir a una clase por alguna reunión, algún imprevisto, alguna emergencia, si usted lo puede justificar, hágalo. Ok. Y si puede justificarlo, hágalo mediante correo electrónico. Ok. Mediante correo, porque así es más factible para el corporativo leer o recibir esa información. Ok. Now, continuemos acá. Tareas y evaluaciones. Es necesario, dice acá, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿Ok? Eso se refiere a la plataforma. ¿Ok? Ahora, acá dice abajo también. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. ¿Ok? Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. La fecha límite para terminar el examen medio o el midterm es el viernes 30 de julio antes de la medianoche. Ok, ese examen se realiza en la segunda semana. Ok, más bien la siguiente semana, el viernes de la siguiente Good evening. Semana. Sorry. Good evening. Hello, Carlos. Okay. ¿Cómo están? Hello, Carlos. We're fine. Thank you. Todo bien. Okay. Excelente. Okay. Sigamos. La fecha límite para terminar el examen final or the final exam es el viernes 20 de agosto. Okay. El viernes 20 de agosto es el último día o el día que este módulo concluye. Okay. Antes de la medianoche. Okay. El manual se puede ser descargado de la plataforma. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Ok, muy bien. ¿Entendemos esta parte de acá? ¿Todo bien? Yes. Sí. Ok, muy bien. Recordarles, asistencia es una parte muy importante y esta es otra parte muy importante. Ok, las tareas. Procuren siempre hacerlas después de la clase, ¿ok? O si no pueden hacerlas después de la clase, háganla el siguiente día, en la mañana o en el transcurso del día, ¿ok? Porque entiendo, ya es tarde, son las 10, a veces terminamos a 10 y media la clase, entonces, y estamos cansados, tenemos sueño, queremos dormir. Entonces, si pueden hacerla después de la clase, perfecto. Y si no, pues en el transcurso del siguiente día,
Okay. Muy bien. Ahora, plataforma acá en Zoom. Se requiere. Bueno, acá tenemos el Zoom, ya sabemos cómo funciona, ¿verdad? Botón silencio o mute, la cámara, chat, breakout rooms, botón ask for help. Ok. Ask for help. Creo que eso sería todo. Ok. ¿Preguntas acerca de todo lo que hemos visto? No, no tenemos. ¿No questions? Teacher. Yes. Vaya. A mí, cuando finalizó el módulo y todo, ¿verdad? Que hasta me inscribí todo. Me llamaron de ahí, de corporación. Inglés corporación. Sí. Ajá. De que no había hecho el examen y yo todo lo tenía, así como le iba preguntando a usted si lo veía en el sistema, sí. Todo. Uh-huh. Y a mí me llamaron que tenía que volverlo a hacer porque no tenían ellos nada. Entiendo. Hasta que lo tuve que hacer, ¿va? Lo hice rápido, lo envié, pero le dije yo, o sea, yo eso ya lo había entregado. Entiendo. O sea, yo no sé ahí cómo. Sí, sí, ya estaba completo, ahí estaba completo el registro ya. Ahí no se preocupe usted, no sé por qué. Quizás algún fallo en el registro, pero su actividad, en mi parte aquí, lo que yo revisé, sí estaba completado. Ajá, pero ellos no me dijeron, así que se lo volviera a enviar, me dijeron. Lo tuve que volver a hacer, los 4 exámenes que habían allí, se los envié. Oh, pues no. Sí, porque si no, o sea, para no estar discutiendo. I'm sorry, lo siento. O sea, a ver en este otro módulo, ¿verdad? Sí. Ok. No hay problema otra vez. Ahora, no sé si todos tienen acceso a la plataforma ya. No sé si han intentado entrar a la plataforma. ¿Quién lo ha hecho? Sí. Yo ya ingresé. ¿Todos tenemos acceso? Sí, porque la si recuerdan antes, en módulo anterior, tuvimos muchos problemas con la plataforma, con muchos de ustedes. Teníamos a Juan, a Oscar, a Carlos. Sí. Yo por eso ingresé con tiempo. Ok, muy bien, muy bien. Oh, cualquier Sorry. Sorry, Carlos. Es el mismo acceso. René, teacher. Ok, muy bien. Está bloqueado, Carlos, no lo vemos. No se mira. Me escucha, teacher. Yes. Sí, le decía que Carlos, nos confundimos con los Carlos. Tenemos 3 Carlos. Acá. Pero voy a poner René el mío. Ok, muy bien, René. Excelente. Hola, teacher. Hello, Carlos. I can hear you. Vaya, yo no puedo mostrar la cámara porque ahorita voy manejando. Ok. Entonces solo los estoy escuchando. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Calculo que como a las 9:15 ya puedo estar yo con la cámara activa. Ok. Muy bien. Very good. Excelente. Ok. Recuerden, algún problema con la plataforma, avisen. Ok. Avisen, saben que eso es un tema, eso es algo un poquito más, muy, muy delicado, ok, así que siempre ahí, avisen antes, all right, let's continue, continuemos. Uy, there you go, ok. We're going to start right now, ok, and we're going to see this. The simple present, okay? The simple present tense, okay? This is the beginner 2, class number 1, okay? Beginner 2, class number 1. We are going to start this module by studying or practicing or remembering the simple present tense. People, do you remember the simple present? Simple present, subject, and verb to be. Okay. Subject and verb to be. All right. Okay, that's one. Okay. Do you remember more? Do you remember more about simple present? Hello, people. Subject, verb, y complement. Pero okay. El verbo no específicamente tiene que ser to be, puede ser también otro verbo, ¿verdad? Okay. Añadiéndole. Okay. Very good. Excellent. Thank you. Okay.
Let me see. René, what do you remember, René? I remember that the present simple this structure of the verb not change. Okay, okay. Okay, very good, very good. Emma, what do you remember, Emma? Affirmative sentence and negative sentence. Okay, affirmative sentences and negative sentences. Okay, very good, very good. Excellent. Maria, what do you remember, Maria? Hello. Your microphone is off, Maria. Sorry. Check your microphone, Maria. No le escuchamos, su micrófono está apagado. Permíteme. ¿Ahora sí? Yes. Hoy sí le escuchamos. Fuerte y claro. He tenido un problema con la pantalla. Es el tiempo presente. Pero la pantalla está, se pierde la diapositiva. ¿En serio? Sí, no la puedo ver. Okay. We're talking about simple present, okay? Simple present. Simple present. Then what? Is the verb in the simple form? Yes. No sé. Okay, the verb in the simple form. All right, all right, all right. Yeah. Thank you. Wendy, what about you, Wendy? What do you think? Wendy, what do you remember? About modulo. Sorry, repeat, please. I remember preposition of place. Preposition of time. Mm-hmm. Okay. Now, but what do you remember? Continue. No. Okay. Good. What do you remember? What do you remember about simple present? Okay. Mm-hmm. Subject, verb, and complement. Okay, subject, verb, and complement. Perfect. Okay, thank you. Very good. Okay, people. Well, Francisco, do you remember the auxiliaries for simple present? Francisco, hello. Francisco, hi. Well, we lost Francisco. Francisco, hello. Can you hear me? ¿Me escucha, Francisco? Okay. Teacher. Yes. Hello. Yeah. No sé. Bueno, no me recuerdo muy bien, pero no sé. En el presente es simple, no sería para formar la oración el sujeto más verbo más complemento. Exactly. That's how it is. Okay. Sí, yes. Ahí entra el sujeto, I, you, we, el Deva. Yes, exactly. Very good. All right, Carlos, yes. Avendaño. Hi. Hi, teacher. Do you remember the auxiliaries? No.
Sinceramente, ahorita no, teacher, voy entrando. Ok, ok, no. Okay. Me desconecté por completo. Ahorita estaba buscando las clases para ponerme al día, porque aquí estoy en el mismo libro, estudiándolo. Ok, ok. Delmi, do you remember the auxiliaries? Do, does, do not, y doesn't. Ok, very good. The auxiliaries are do and does, ok? Do and does. If it is negative, don't or doesn't, ok? Very good, very good. Thank you, people, for your participation. Let's go, here. Ok? Eso solamente es un repaso, ok? No vamos a meternos mucho en eso, solo es un repaso. Here we have affirmatives and negatives, ok? Over here we have affirmatives and negatives. If you see, I have the subject here, okay? The subjects, I, you, we, and they. I cook in the morning, you cook in the morning, we cook in the morning, and they cook in the morning, okay? That's affirmative, okay? That is affirmative. Now, if you want to make this negative, you put don't, okay? Don't. I don't cook in the morning. You don't cook in the morning. We don't cook in the morning. They don't cook in the morning, okay? Igual, the auxiliary can be separated. We can separate. My computer is frozen. Se me trabó la computadora, permítame. Okay, creo que se congeló. Give me a second, denme un segundo. Se me ha congelado la pantalla. Okay, sí, ya. Okay, sorry. Over here, in the auxiliary, we can say do not, okay? Podemos separar el auxiliar, okay? Si usted quiere, pone don't. Si usted quiere, pone do not. Ambas están correctas, okay? Your decision there. Muy bien. Let's continue. With third person, she, he, and it. She goes to church. He goes to church. It goes to church. That is affirmative, okay? That is affirmative. Negative, she doesn't go to church. He doesn't go to church, or it doesn't go to church. Over here, we can say does not. If you want, you can separate it, okay? That is not a problem, all right? And that's simple present. Remember, in simple present, subject plus verb plus complement, okay? Subject plus verb plus complement, okay? Subject here, acá está, I, you, we, and they, verb, cook, complement, in the morning, okay? If it is negative, si es negativo, le agregamos el don't, y luego lo mismo, okay? Subject, don't, el verbo, y el complemento, okay? The same situation happens in present, in third person, okay? Subject, plus verb, plus complement, excuse me, okay, plus complement, así sería, okay, muy bien, ahora, lo que haremos en este momento es, unos cuantos de ustedes van a darme unos cuantos ejemplos, iniciemos con Alejandra, hello. Hello, teacher. Alejandra, can you give me an example? Cualquier sujeto, cualquier verbo, ¿ok? Ok. She plays. She plays
A game. Okay, she plays a game. Third person, okay, very good. The example is perfect, okay? She plays a game, very good. Escuchemos, let's listen to Maria. Maria, can you give us an example? Maria, hello. Aquí está. They work on Sunday. Okay, they work on Sundays. Perfect, perfect. Thank you very much, Maria, for your example. Yesenia, hi. I work every day. Okay, I work every day. Very good. Perfect example. Super simple. All right, thank you. Let's see. Reina, can you please give us an example? She is going to school. That is not present perfect. I mean, it's not simple present. Okay. Ella va a la escuela. No. Okay, which she goes. She goes to school. She goes. She goes to school. To school. Okay. Okay. Very good, very good. Thank you, thank you. Let's see, Emma, can you give us an example? She reads the book. Okay, she reads the book. Very good, very good. Thank you very much for that. Alex, can you give us an example? They never drink coffee. Okay. I always drink coffee. Okay, yes, I always drink coffee. Okay, very good. Okay. Thank you. Thank you guys for your participation. Thank you very much for your participation. Now, we're going to continue. We're going to continue here. Okay. Here with this part, with the questions. Okay. With the questions. Questions and short answers. Okay. Questions and short answers with the simple present. I have here, do I like cheese? Do you like cheese? Do we like cheese? Do they like cheese? Okay. That's a question. And this is for I, you, we, and they. I, you, we, and they do. Okay. Here, you have third person. Does he like cheese? Does she like cheese? Or does it like cheese? Okay, that is for third person. Over here, we have the possible answers. Okay, do I like cheese? Yes, you do. Yes, I do. Do we like cheese? Yes, we do. Or no, we don't. Okay. Does she like cheese? Yes, she does. Or no, she doesn't. Okay, that's how we answer. Simple, okay? Very easy. Remember, we're just reviewing, okay? This is a review. You already know this. Now, I'm going to ask you some questions, okay? I'm going to ask you some questions. Wendy, are you there? Wendy, hi. Hi, excuse me. Okay, Wendy, do you miss your ex? Excuse me, repeat me, please. Do you miss your ex? Do you miss? Uh-huh. Si extraña a su ex. Yes. No, I don't. Okay. Well, dígalo con más fuerza. No, man. No, no, I don't. Okay. Muy bien. No, I don't. Okay. Así, pobrecito. Okay. All right, all right. Very good, very good. Muy bien, muy bien. Juan José, hello. Juan. Hello, hello. Do you like Barcelona? No. Oh man. I don't. Hey, brother, no. No, para nada. Why?
Okay, no. No. Can you repeat the answer? 100% Real Madrid. Okay, okay. No, excellent, excellent. Juan, can you repeat the answer? No. No, I don't. Okay, perfect, perfect. Thank you very much for that. Let me see. René, hello. Hello, teacher. René, do you have a brother? Yes, I do. Okay, simple, simple. Thank you very much. Noé, hi, Noé. Hi. Hi, teacher. Noé, do you want a car? Yes, I do. Okay. Yeah, yeah. Carlos, Daniel, hi. Hi. Do you like soap operas? Some? Soap operas. Yes. Soap operas? I don't understand. What is that? Is? Wait, wait. I'm going to write it down. Telenovelas. What? Yeah, yeah, that's what it is. Soap operas. Soap operas. Uh-huh. What is that? I don't know that. Who said it in Spanish? Yes. Novelas. Uh-huh, yes. What? Betty La Fea. Yeah, yeah. That's what it is. Mm-hmm. So, Carlos, no, do you like soap operas? No one. No. No, I don't like it. Lo pensó, lo pensó. But yes, I like Barcelona. Ah, okay, okay. Hello, Emma. Emma. Hello. Do you listen to Bad Bunny? Emma, Watson, hello. Perdimos a Emma. Si le gusta escuchar a Bad Bunny. Ajá. Hola, hola, hola. No, es que se trabó acá. ¿Cómo fue? Ah, okay. Do you listen to Bad Bunny? Hola, hola. No, I don't. Okay, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Okay, muy bien. Ahora preguntaré en tercera persona, ¿ok? Vamos, Nelson. Nelson. Yes, sir. Does Sandra dance bachata? Yes, I do. No, Sandra. Nelson. The question is, does Sandra dance? Yes. Sería sí. Yes. Das. Yes, she. Yes. Yes, she yes. Is das. Oh, is no. Is no. Yes, he does. She. Yes, she does. Yes, she does. Ajá. Okay. Okay. Excellent. Excellent. Francisco, hello. Hello. Does Mauricio like coffee? Yes, he do. Yes, he do. Yes. Or yes, yes, he does. He does. Does. Okay, okay, okay. Very good. Yes, he does. Yes, he okay. does. Okay. Oscar, hello. Teacher, hello. Does Juan Jose need money? Yes, he my money. No, yes. Es decir, Juan José me da dinero. No. Juan necesita Juan dinero. Does Juan need money? Yes, I do. No, yes, he. He, pues sí. Yes, he. He does. Money. No, yes, he does. Yes, he does. Okay. Yes, I think all of us need money. Okay. Wait, hold on.
Oh, hold on, hold on. Okay. Okay, muy bien. Let's continue. Mario, hi. Alexander, Mario, Alexander. Sorry, como ahí está el otro compañero también que se llama Mario. Y antes me ponía Alexander, pero como ya no quieren que solo usemos un nombre. Ah, ok, ok. Alexander, ok. Alexander, that's Francisco, let me see, different verb. Does Francisco like to eat babies? Yes, he does. Uh-huh. Okay, yes, he does. Okay, le gusta comer bebés. Okay. Esa es la pregunta, si le respondió. Ok, muy bien. Una pregunta más. Dora, hello. Hello. Dora, Dora, does Maria eat pizza? Yes, she does. Okay, very good. Yes, she does. We eat pizza, okay? Pizza is delicious. Okay, let's continue. Continuemos, okay? Here. Acá tenemos unos ejemplos. Recuerdan que usamos el simple present with habits, con hábitos, things that we do every day. Hold on. Yes. Okay. Yes. Excuse me. I am sorry. Hello. Thank you very much. I'm sorry for that. Obvio. It's possible. We don't know. Okay. Habits, we use simple present. Hold on. Spotlight. We use simple present to talk about things we do all of the time. Okay. Habits. Things that we do every day, okay? Pretty much, things that we do every day. Examples, I get the service bus at 7 every morning, okay? That's every day because we work every day, right? John brushes his teeth before he goes to bed, okay? Every day, right? Every day, that's a habit, okay? We brush our teeth every morning, every morning and every night, okay? Always. I play football at break time, okay? That's a habit, okay? I play football at break time. Or you can say, I play football on Sundays, okay? Look, my sister goes sailing on weekends. What is sailing, people? What is sailing? Sailing, hello? What is sailing? Mi hermano va navegar. No sé si era navegante, sí. O navegar. Sí, sí. Okay. Es zarpar. Zarpar o navegar. Yes. Okay. Muy bien, muy bien. Let's continue. Continuemos. Ok, veamos acá. Rápidamente, de unos cuantos. Rápidamente. Delmi, hi. Give an example with a habit. I go to the church on Sunday. Ok, on Sunday. Reina Margarita. Give me an example of a habit, please. Hello, teacher. Give me an example of a habit.
Ahorita, Tich. Okay, okay. Will riding and bike it. Sorry? And bike it. No, repeat, repeat. Will riding and bike it. And bike. I don't understand. Can you tell me in Spanish what you're saying? Will anda en bicicleta. Okay. He will huh? Will rides and bike. Okay. Will rides on his bike. Okay, okay. Muy bien. Excelente. Sigamos entonces. Let's continue here. Okay. Things. Another use of simple present is things that are true, okay? Cosas que son verdaderas, que no se pueden cambiar, que ya es una verdad general, okay? We use simple present to talk about things that are always true, okay? Cosas que ya son siempre verdad o verdades generales. Examples, the students copy on their exams. Los estudiantes copian en sus exámenes. No. No, es una verdad general, ¿ok? Ahora no necesitan copiar. Ah, really? Why not? Ya solo sacan el libro y lo leen, vuelven a leer la respuesta. Oh, well, it is true. Okay, but it says, los estudiantes copian en sus exámenes. Eso es mundialmente general y verdad. Okay, todos hacen eso. Okay. Bien. So, old people don't work at the 80s. Okay. Los mayores no trabajan a sus 80 años. Okay? No trabajan, la mayoría, okay. En general, verdad. Now, the doctor helps people. Okay, el doctor ayuda a las personas. Algo general. The baby cries when he is angry. El bebé llora cuando tiene hambre. Otra verdad general, ¿ok? De que un bebé llora. All right. Entonces, usamos el simple present. We use simple present to mention actions that are general truth. Okay, something general that is true. Okay, that is true. Now, we're going to continue here by in this part, let me see here. Let's see two examples acá. Quiero ver voluntarios para dos ejemplos acá de esta parte. Teacher, dígame, gente, tell me. Teacher, ya me fue la idea. Okay. Oh, brindar uno. Okay. Salvadorian y pupusas. Okay, okay. Yes, verdad general, okay. Real Madrid is the top winner of the Champions League. Es una verdad. Es una verdad. Hoy le pongo cero. Hoy le pongo. Lo va a aplazar, no importa. Ok. Prefiero okay. No opinar. El ejemplo de la verdad. René. Verdad general. Verdad René. Media. Nah. Relax, people. Relax. Ok, calm down. Ok. René dijo que comemos pupusas, ok. Comemos pupusas. Es algo verdad en todo El Salvador, ok. ¿Quién no lo hace? El que no lo haga, le pongo cero. Ok. No, imposible. Eso no existe. Ok. Muy bien. Sigamos acá con esta parte de la tercera persona, ok. In third person, we change, ok.
cuando hablamos de, pongo lo que lo voy a poner por acá, permítame. Cuando hablamos de esos tres que le estoy a punto de escribir, de she, he, and it, cuando hablamos de esos y estamos en afirmativo, ok, pongo la palabra más, ok, más afirmativo, ok, más afirmativo, le ponemos la ES, la S o la IES al verbo, ok, para hacerlo tercera persona. Solo sería con she, con he y con it, ok, siempre y cuando el ejemplo que estemos dando sea en afirmativo. Si es negativo, ya no se agrega la S, ok, porque usamos el auxiliar. Igual en la pregunta, ok. The same happens in the question. We have the auxiliary in the question. The S in the verb is not necessary. Ok. Verbs ending in, excuse me. Verbs ending in CH, S, SH, O, or X, add, ES. Para aquellos verbos que terminen en CH, S, SH, O, O, X, O, U, X. Se le agrega la E y la S. Ok. Watch. Ok. Watch goes to watches. I watch. Ok. I watch. You watch. He watches. She watches. Ok. Guess. I guess. You guess. He guesses. She guesses, okay? How do you say guesses in Spanish? Preguntas. Guess in Spanish? No. Guess es como adivinar, okay? Suponer. Okay? Suponer o adivinar. Okay? Now, finish. I finish, you finish, he finishes, she finishes. I go, you go, he goes, she goes. Ok, ahora, ¿para qué verbos, como les repito, que terminan en CH, con la S, con la SH, o la X, le ponemos la E y la S? Ok. Ahora vamos acá a esta parte. Verbs ending in a consonant. Example, ejemplos. B, C, D, F, G. Plus Y, más Y. Change Y to I, E, S. ¿Ok? Para los verbos que concluyan con una consonante y luego la Y, para tercera persona, she, he, and it, cambiamos, removemos más bien, quitamos la Y y ponemos la I latina y luego ponemos ES. Ok, ejemplos acá. Study, studies. Carry, carries. Fly, flies. Por supuesto, hay excepciones. Ok, hay excepciones. Como dice acá arriba, consonante, consonante más Y. En el verbo play termina Y, pero el que está antes de la Y es una vocal. Entonces, en este caso no cambiaría a con la I, con la IES, sería solamente así. Ok, plays. Ok, excellent. Preguntas. Do you have any questions? People, questions? No, teacher. No. Ok. Recuerden, acá este es el repaso, ¿ok? El repaso, ustedes ya lo saben. Bien, vamos. Siga. Excuse me. What is happening here? Venga, Pinquito. Ok, sigamos acá. Acá tengo unos ejemplos de what are some daily routines at work, ¿ok? Una lista de rutinas diarias en el trabajo. Ok, acá tengo una pequeña lista. Open the office.
Okay, turn on the computer, check the correspondence. Hold on. Check the correspondence, check the email, schedule a meeting or schedule meetings, create the agenda, prepare coffee, have breakfast, talk to colleagues, greet the colleagues or greet the boss, get online, clean the floors, wash the mops, teach the class, go to the lab, run tests. Okay. No sé en qué trabajan todos ustedes, ustedes saben, okay. Y ustedes saben qué actividades hacen en su trabajo cada día. Acá solamente he puesto unas que yo pienso que son comunes. Abrir la oficina, encender la computadora, revisar el correo o el email, okay, programar reuniones, crear agenda, preparar café, hablar con los colegas, saludar a los colegas, saludar al jefe, etc. Ok, muy bien. Ok, ahora, lo que viene en este momento es la siguiente parte en la cual ustedes participan. Ok, acá está la pregunta. It says, number one, work-related events, let's start. What are the three first things you do on Mondays? Okay. What are the first three things you do on Mondays? Aquí todos vamos a participar. Okay. Esa es la pregunta que tengo. Déjenme que le minimice esto. Vamos allá. Okay. Muy bien. Ahora quiero acá para poder ver a la mayoría. Okay. Do you understand the question? People, do you understand the question? No. ¿Entendemos la pregunta? Bien. Yes, yes, okay. I understand. Yes. Wait, very good, very good, very good. Thank you for confirming. Now, we're going to start with Carlos. Carlos, hello. René, Rivas. Yes. Hello, Carlos. Carlos. What are the first things, the first three things you do on Mondays? In my work? Yes. Okay. Check my emails. Subject, verb, complement. Okay. I check my email. Mm-hmm. After I prepare my coffee. Mm-hmm. And I visit my clients in okay. the morning. Okay. Very good, very good. Thank you for sharing. Thank you, Carlos. Thank you, René. Carlos, René, for sharing. Sandra, hello. Hello, teacher. Your turn, Sandra. Go ahead, please. I check my email. Mm-hmm. In my office, I clean in my office in the morning. Mm-hmm. I send to result of color fastness to clock. Okay. Thank you, Sandra, for sharing. Nehemias, okay. Can you share, please? What are the three first things you do on Mondays? Okay. ¿Me escuchan? Yes. Yes. Okay. I open the office, I clean my desk, and open the windows. Okay, perfect. Thank you very much for sharing, Francisco. Let's see, Oscar, Mauricio, hello. Hello, teacher. I go work every day morning. Mm-hmm. I check it
Coffee. Mm-hmm. I check it. My car. Your car. El car work. Work. El carro del trabajo. Okay. Okay. Very good. Very good. Thank you. Thank you, Melissa, for sharing. Okay. Yesenia, please. What are the three first things you do on Mondays? I clean computer desk. Mm-hmm. I dry coffee. I check the email. I check the correspondence. All right, all right. Thank you for that. Thank you for sharing. Juan Jose. I open the office. Later, I turn on the computer. Then I have a breakfast. Okay, okay. Galaxy, hello. Galaxy, you continue. Yes, Noé. I mean, Nelson, it is you, Nelson. Okay. My worry is the tourist all day. I drive my car for visit drive. My client. Drive my car for visit to my client. Mm-hmm. Sells my product. And I sell my product. Okay, my products. Okay, okay. Mario, Alexandra, go ahead, please. I open the office after I check my cell message. After I agree to colleague. Okay, I greet the colleagues. Maria, hi. On Mondays, I always start to run my computer, and mm-hmm. I take my breakfast, and then check my emails. Okay, okay, very good, very good. Thank you, Maria, for sharing. Thank you very much. Noé, hello. Hello, hello, teacher. Hi. Hi. Go ahead, please. I check my email. I clean my table in the office. I start my machine. I write the notebook daily. Okay. Okay. Let me update the attendance right now. I need to do this. Okay. Volveré a pasar lista okay, en ese momento. Alejandra Yamilet. Hello. Hello. I am here. Briseida Yamilet Díaz González. No, right. Carlos Luis Tobar Sosa. Present. Okay, okay. Carlos María Bendaño Peña. He was here. Carlos René Rivas López. Yes, right. Present. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Okay. Dora Alicia Navarrete. Present. Emma Yanira. Present. Francisco Nehemías. El cargador, por Juan José. Hello. Julio Enrique Castro. No. María Amanda Menéndez. Present. Amaya, okay. Present. Mario Alexander Arteaga. Here. Nelson Domínguez Díaz. Yes, here. Right. Noé Ortiz Carrillo. No cocino. Presente, teacher. Oscar Presente. Mauricio Montenegro. Hello, teacher. Okay. Reina Margarita. Yes, right. Present, teacher. Sandra Elizabeth Díaz Torres. Wendy and Yesenia. Okay.
Sorry. Yes, yes, I got it, I got it, don't worry. Okay, let's continue here. Dora, please, your turn. I open the office. Mm-hmm. I prepare patient. Patience. I patient. Patience. Patient. 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 Mm-hmm. Patient. Lo voy a notar. Patient. I preparen equipo. No sé si así se pronuncia, pero yo paro equipo de curaciones. Sorry. I preparing ailing equipo. Equipen. Equipment. 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 No, equipment. Equipment. Yes. Okay. Okay, we finished with that. Okay, thank you for that. Let's see, Emma, your turn. On Monday, I clean the desk. Mm-hmm. I drink coffee. Mm-hmm. I check the email. All right. All right. Thank you, Elena, for that. Tell me. And opening the warehouse, review invoice, prepare orders, and I check my email 5 times a day. All right, all right. Let's see, Reina Margarita. I clean the office and present, prepare water and prepare coffee. Okay, okay. Let's see, Carlos. I prepare agent. Oh, I send email, I meet with coworker. Okay, very good. Thank you, Carlos, for sharing. Alejandra, hello. Hello. Share with us, please. Okay. I turn on my PC and check the salad system and update the salad for Sunday. Then I review the accounts receivable. Okay, okay. Wendy, hello, are you there? Excuse me, teacher, I don't work now. Office, I am seeing stress. I'm sorry, Wendy, I cannot hear you very well. Okay. I don't work in the office. Mm-hmm. I'm in stress. You are? Sorry. Seamstress? Ah, okay. That's okay. That's okay. Tell me what you do on Monday. I go to workshop. Mm-hmm. And I clean my machine. Mm-hmm. And I talk with with this. With friends. Okay, okay. Very good, very good. Thank you so much for that. Sorry. It's all right. It's all right. It's perfect. Okay. Look, we have finished with the question here. We're going to continue with this part here, with this conversation, okay? It's a, let's practice. Let me read, okay? Listen for the pronunciation, all right? Sofia, what do you do every morning? Mario, I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? Sofia, I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do, actually.
I check it once or twice a day. Great. It is very important. Let's listen to Maria and Carlos René. Practice, please. What do you do every day, Monday morning? Repeat, please. Repeat, Maria, sorry. What do you do every Monday morning? Okay, there you go. Perfect. ¿Lo tengo que leer todo soy yo o va a contestar el otro mi compañero? René, René. Hello, René. René. Okay. We don't know what happened to René. He's trying to turn on the microphone. Technology. Okay, René is not there. Okay, Alejandra, please help us. Okay. I check my email and call clients. Clients. For the clients. Yes, clients. Okay. And I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attending a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. ¿Cómo se pronuncia esa palabra, teacher? Actually. Yes. Yes, I do. Actually, I checked it once or twice a day. Mm-hmm. Great. It's a very important. Okay. Meeting, Maria. Meeting. 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 Uh-huh. There you go. Meeting. 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 Okay. Let's listen to Wendy. To Wendy and Dora. Okay. I don't know why I said Wenda. I'm sorry. My apologies. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and call clients for the rest of the month. I do Ray. I Wailing report. Report. I'm meeting. I saw how you organizing meetings. Organize mainly every 2 Monday. How often do you check? How often do you check your mail? Do you day every day? Okay. I check 2 months or a day. Pardon. Excuse me. Okay. No problem. Grace, is very important. Okay. It is very, very important. All right. Thank you for that. Carlos, René, hello. No, okay, we lost him. Sandra and Juan José. Yes. Hello. Hello, voy yo. What do... No, yo soy Sofía. Ah, no, distraído. Pero si quiere. No, dele. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have
to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Monday. How often do you check your emails? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. It is very important. It's very important. Okay. Let's listen to Mauricio and Emma. Okay. Okay. Emma. What do you do every Monday morning? I check my email. I call clean for the rest of the morning. What about you? Mm-hmm. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Okay. Yes, I do. Actually, I check. ¿Cómo? Actually. Okay. Yes, I do. Actually, I check it one or two a day. Okay. Great. It is very important. Okay, Carlos Sosa, hello. Hello. And tell me. What do you do every Monday morning? I check my email and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, excellent. Carlos, pensé que era su cabello, su pelo, el que se le mira hacia atrás. Parece su pelo lo que está atrás de la pared, creo, algo rojo. No. Sí, se parecía como que era su pelo que andaba así de lado. Okay. Sorry, man. All right. Let's continue here with Margarita. Hi. And Yesenia. Hello, teacher. Yesenia, Margarita, please go. What do you do every Monday morning? I check my mail and I call clients for clients. For the rest of the morning, what about you? I live in town. Sorry.
Teacher, mi internet está bien, se me corta el audio. No sé si me van a entender bien lo que le voy a decir. I hear perfectly, le escucho muy bien. Okay. I have to read and weekly report and added a meeting. Yes. I also have to organize my thing every 2 Mondays. How often do you check your email? Mm-hmm. Do you check in every day? Yes, I do. Actually. Yes. I check it on once or twice a day. Great. Is very important. It is very important. Okay. Very good. Very good. That's pretty much it. And now we're going to stop here. Now, questions, people. No questions? Okay. Very good. Very good. We're going to start with the activity right now. Let's see how many people. 18. Ok, en cada grupo habremos 3, ok, 3 personas. Lo que haremos en esos grupos es similar a lo que hemos estado practicando en este momento, ok, una pequeña conversación de 3 personas. Lo que van a hablar es acerca de su rutina en su trabajo, ok, cualquier día de la semana, ok, ya sea lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, ok, eso es lo que vamos a hacer. Será de 3 personas, ok, 3 personas en la conversación. ¿Entendemos? Yes, no, dígame, Sandra. Hay que escribirlo. Sí, si lo vamos a hablar. Si se la memoriza, bien, porque luego lo vamos a presentar acá. Okay. Okay. Así que como usted guste, okay, como ustedes gusten. Si pueden. Voy a hacer de pregunta y respuesta. Uh-huh. Como hello, buenos días. Well, hello, good morning, how are you? Hey, how was your day? What do you do today? Or what do you do on Mondays? What do you do tomorrow? Okay. Simple present. Okay. Nos vemos en los grupos. Okay. See you in the groups. Hold on. Give me a second here. Pam, pam, param, param. Okay. See you. Mi primera clase. El coach es malo, el que está en este grupo. Mentira, coach. Estoy bromeando, escuché que entró. Hey, okay. Me alegro que esté con nosotros, coach.
Okay, thank you. Okay. No los explico. Practiquemos, practiquemos. Okay. No sé quién de los va a empezar a decir de su rutina. I am Carlos, I in the first class in the job and in my job first coming the office and prepare coffee and I meeting with coworker and review the work of the previous day and send email. Okay. Ahora escríbanlo, okay. Yes. Hay que escribir lo que el compañero dijo. No. Recuerda que es una conversación de ustedes tres. Uh-huh. Okay. De ustedes tres. Se saludan, cómo están, así se saludan y luego le dan seguimiento a la conversación. Okay, ustedes la siguen. Okay. Y luego la presentamos ante todos, ¿ok? Eso haremos. Y la escribir también. Excuse me, yes. Para presentar. La tenemos que escribir también para presentar. Que no te guste el barrendero. Más bien para leerla. No creo que la memoricen. O si la memorizan, no hay problema. Uh-huh. Uh-huh. Bueno. Ok. Muy bien. Volveré acá, ¿ok? Recuerden, okay. Simple present, ¿ok? Simple okay. Present. All right. Ah, ok. Hello, ahorita estamos ordenando las ideas para luego hacer el... Okay. La conversación completa. Exacto. Ah, okay. I am here watching you. I'm watching you. Okay. Sí, porque eso es importante ya, todo eso, porque tienes que regresar de los trabajos, porque estás interesada en el trabajo. Eso es importante. Yo no me lo he comido. Okay. No me molestarme, que comparta. Lo siento, mi hermanito. No problem. Okay, let's continue. Volveré, okay? Okay. Okay. Punto. Basing es como vaccination. Vaccination, ajá, pero como basing no lo pone. Vaccination. Ah, perdón. Ay, sorry. Okay. Of COVID. COVID vaccination. COVID vaccination. Ah, okay. COVID vaccination. Okay. And you? I will work in the morning and receive English class in the night. I will. Excuse me. I will work in the morning. Work. Mm-hmm. In the morning. And receive. And receive. English class. English class. In the evening. In the, no es at. Es como noche, ¿no? No es at. ¿En la noche? No, sí es en la noche. Ajá. Night. In the night. Night.
Okay. Okay, continue, people. Okay, okay, teacher. Goodbye forever. Bye, bye teacher. Okay. Hello, did you finish? Yeah. Hello, teacher. Emma, pregunte. Bueno, está más fácil la pregunta. Entonces yo pregunto a Margarita. Okay. Hello. Hello, how are you? Hello, my name is Margarita. What do you do in the morning? La pregunta que me está haciendo es... ¿Qué hace las mañanas? I get up... Get up. Get up at the... Get up at 5 in the morning. Then I go to my work at 7 a.m. Mm-hmm. I coffee, I am water, I am pupusas. I drink water, pupusas. I eat pupusas. I clean the office. I clean the office. Uh-huh. I clean the office. Okay. Okay. See me, I'm losing this. Okay, continue. Okay, esa es nuestra conversación. And Wendy, hello, Wendy. Hi. Hi, teacher. And what about Wendy? Wendy, what happened with Wendy? Hello, how are you? I am fine. I am okay. Fine. Okay, it's great. What do you do in the morning? I wake up at 6 a.m. Then I take a shower. I drive to work. I clean the desk. I turn on the computer. I check the email. Okay. Thank you. Okay. You finish. Okay. Finish. Practice, people. Practice more. Okay. I'm going to check the other groups right now. Okay. Okay. Podría ser verdad. I take your... No, ahí sí me atrevé. Pedido lo dice en español. Vamos a ver qué dice el teacher. Ha entrado. I am here. Ya entró, teacher. Ah, ahí está. Tomar pedidos. What is it in the English? Take order. Take order. Finish. Order. Finish. Order. Finish my day. Okay. Finish, teacher. Okay. Muy bien, muy bien. Excellent. So I have it here. Bam. That list here. Stupid. Here in downloads. Mm-hmm. It's not there. Okay. Let me go check the other groups. Okay. Okay. Real quick here.
It's just one more group and we're done. The email. Ya está terminando el tiempo. Esas serían las tres subidas. Sí. Y ahí trae, I drink coffee para ponerle con café, con pancito. Póngale semita en español y ya. Ah, semita. Es tell, como tomar un break, póngale. Un break, coffee, algo así. Tomar un café. I take a coffee, and bread. Y si el back no, sería que uno va a hacer la pregunta y los otros van a responder, ¿verdad? No sería que me prenda las de ellos y ellos las mías, sino que yo le hago las preguntas y ellos responden. Exactly. Yes. Okay. Ah, pues ya terminamos. Okay. Excellent. Okay, let me just share this with you in the WhatsApp group. ¿Cómo le brilla el pelo, teacher? Ah, the light. The light. Okay. Very good. Vamos a tener acá los grupos ya, entonces. Nos vemos en la sección principal. Hello. Hello. Okay. Have you seen the WhatsApp group? No? Okay. Yes. Les comparto. El día de hoy le toca quedarse después de la clase a Carlos René Rivas López. Carlos René. Ese sería hoy, el día de hoy. Ok, bueno, diré la otra semana. Mañana sería Dora Alicia, el día de mañana, Dora Alicia. El día miércoles sería Francisco Nehemías Godínez. El cuarto día, que es jueves, sería María Amanda Menéndez Amaya. Y el quinto día, que es el viernes, Oscar Mauricio Montenegro. Ok, repito, hoy... Ese día, Carlos René Rivas. Mañana, Dora Alicia Navarrete. El día miércoles, Francisco Nehemías. El día jueves, María Amanda Menéndez. Y el día viernes, Oscar Mauricio Montenegro. ¿Ok? La lista la he mandado al grupo de WhatsApp. Ahí está. Bien. Ahí la mandé. Muy bien. Ok, wait, give me a second here. ¿Quién es el primer grupo? Ok. Escuchemos a Galaxy. Galaxy, hello. Nelson. Galaxy A51, hello. Es el grupo de Nelson. My microphone. Hi, Oscar. How are you? Hi, Nelson. Fine, Nelson. Dale. Okay. What do you morning? Huh? What do you do? What do you do morning? In the morning. In the world, I check inbox. I check in product. I check in product. I check in car and coffee. Okay. You, René. Y René, pues se perdió René. Se perdió, solo los dos quedamos.
my microphone. Oh, okay. Dale, dale. Ahí Carlos te pregunta. My daily routines in my work is I check my email in my computer. I prepare my coffee. I check my notebook for visit my client. Right. Okay. And you, Nelson, what do you do in your work in the morning? My work is beautiful. I am travel all country and sales product. I am visit. I visit. I'm no. I visit. I'm visit. I visit. My clean. All day, every day. I like my work. Okay. Okay. Very good. Thank you, Galaxy. Thank you, Oscar. And thank you, Carlos René, for your participation. Carlos, are you there? Okay. Carlos Sosa, can you hear me? Hola, hola. Okay, Carlos, you and your group. Don't understand my group. What is my group? I don't know. I don't remember. Here? Ah, okay, it's Alexander. I don't hear her name. Maria, right? Maria and Alexander, no. Yes. Okay. Yes. Okay. Go. Pierce, Maria. Maria. Se fue, Maria. Igual que la música de la canción. El micrófono está apagado. Está apagado. Aquí estoy. Okay. Empiezo. ¿Quién va a pasar? María. María, empieza. Please call me Amanda. Hello, what do you do every day, Carlos? What do you do every day at home, Carlos? I make coffee first and after I meeting with coworker and I send email. And you? Well, every day at work is the same thing. The first, I prepare my coffee and take my breakfast. Then I usually check my emails and getting a meeting with my partners. And after that, all day, I have to prepare audit report and send to the perfect. And Alex, at the me preguntó. Hi, my routine at Joe is I check my cell phone after I call my boss. After that, I have to read a daily customer report. Also prepare a coffee. Prepare coffee. Yes. All right, very good. Thank you for that. Let's see. Thank you, Carlos. Thank you, Maria. And thank you, Mario, for your participation, okay? La pregunta que tiene Carlos es lo de la página que mandé al grupo. Eso es para... Yeah. Ahí está, aparece el nombre específico y la fecha, okay? Es para que después de la clase se quede solo esa persona específica.
Okay, para... Teacher, disculpe. Dígame. Quizás no es el momento, pero es que yo ya busqué ahí en la plataforma el link para unirme al WhatsApp y no sé dónde está. En correo. Ah. Gracias. Está en el correo, sí. En el correo. Ok. Como le decía Carlos, esa página que está ahí es para que cada alumno con el día específico se quede después de la clase conmigo para poder aclarar cualquier duda o cualquier pregunta. Ah, ok. Uh-huh. Ok, como un refuerzo, ok. Okay. Un refuerzo para ya, cada ya. Ok. Muy bien. Sigamos. Listo. Excelente. Escuchemos a Emma Watson. ¿Te participó, verdad? ¿O no? No. No, en esta no. Ok. Fue en el grupo allá el que la escuché. El sí, grupo. Ok. Sí. Margarita y Wendy. Ok. De resto. Ok, I'm ready. Ok. She's ready. Pregunto yo a Wendy primero. Yes. Hello, how are you? Hi. I'm fine, thanks. How do you do in the morning? I wake up at 4 a.m. I shower at 4:35 a.m. and eat the breakfast and at 6:30 a.m. I go to the work at 7 o'clock. And you, Margarita? Margarita. Hello. And you, what do you do in the morning? I get up oops, at 7, no, 5 in the room, and they I go to my work at 7, mm-hmm. I drink coffee. Mm-hmm. No lleva, teacher. I drink coffee. Mm-hmm. Eat pupusas. I eat pupusas. Mm-hmm. In drink water. I clean the office. Mm-hmm. I clean the bathroom. Okay, perfect. Thank you very much for that, Reina. Juan? Hello, Yesenia. What do you do every Monday in the morning? Yesenia, goodbye. Estoy aquí, estoy. Okay. Hello, Juan Jose. I drink computer and desk. You drink computer? Yes. I drink coffee. Oh. I check email. And you, Noé? Noé? Hello. In the morning, I clean in the office. I prepare my schedule for my client. I prepare coffee for my co-worker. I finish. Hello. And you? I drive to my work later. I prepare orders to clients. Then I deliver orders to customers. Okay. Okay, very good.
I'm sorry about Alexander. Okay, let's continue. Francisco, go please. Hello. Dice, hi Alejandra. What do you do this Saturday? Alejandra, hello. Hi Francisco. How- Hi. Hello. Hello. ¿Me escuchan? Yes. Que mi internet está feo. Bueno. Repito, por favor, Francisco. Hi, Alejandra. How are you? What do you do this Saturday? Mm-hmm. Alejandra, hello. We apparently we cannot we lost it. Okay, let's continue with somebody else. Okay, because we lost connection with Alejandra. Okay, let me see who has Sandra. Hello. Go, Sandra, please. Tell me. Hello, Sandra. How are you? I'm fine. And you? I'm very good. And what do you do tomorrow? I will find COVID patient. And you? I will work in the morning and receive English class in the night. Very good, Delmi. I will also receive English class at night. See you later, Delmi. Ah, okay. See you in class, Sandra. Okay, bye. Muy bien. Ese, les he compartido el link para el grupo de WhatsApp en el chat de Zoom acá. Ahí está. Denle en clic y automáticamente van a ser agregados al grupo de WhatsApp para los que no están. Ok, ahí lo pueden encontrar. No sé si alguien lo mandó al grupo de WhatsApp. Ahí leí más o menos que lo habían enviado. Yo envié ahí al grupo de WhatsApp, así como yo me pude agregar al grupo. En la parte de abajo de ese mensaje ahí dice que se tiene que presionar para ingresar al grupo. Entiendo. Ok, muy bien. Thank you. Thank you very much for that. No sé si tenemos preguntas. Ya es un poco tarde. ¿Alguna pregunta? Do you have any questions? No. No questions. Okay. No. Paso listo una vez más y nos vamos a dormir. Okay. Okay. Para confirmar. Alejandra, hello. Hola, teacher. ¿Me escucha? Yes. Briseida. No, okay. Carlos Luis Tobar Sosa. Yes, right, you're there. Yes, aquí estoy. Okay, okay, perfect, perfect. Carlos Magandaño, he left. Okay. Carlos René Rivas. Present, teacher. Delmi Guadalupe. Present. Today, no, okay. Dora Alicia. Present. Okay. Emma Yanira. Present. Francisco Godinez. Hello. I am here. All right. Juan Jose. Hello. Julio Enrique. No, he was not here yet today. Maria Amanda. Present. Okay. Mari Alexander. Here. Nelson. Presente. Noé. Presente, teacher. All right. Reina Margarita. Present, teacher. Sandra. Present, teacher. Wendy and Yesenia. Present. Okay. Excellent. People, do you have any questions? No. No. No.
Okay, then. Okay, then. Then, thank you, guys. Sorry, okay. Okay. Thank you, guys, for coming today. Thank you very much for coming today, for joining the class again. I will see you tomorrow, okay? Have a great night, except Carlos René, you stay, okay? Okay, good night. Bye. Okay. See you later. Bye. 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 Bye, everybody. Bye. I'm sorry. Teacher. Yes? No, a mí no me mencionó en la lista. Oh, okay. No vino entonces. No vino. No vino. Bien. Ah, pues feliz noche. Thank you, thank you, thank you. Okay. Bye bye. Bye. Que este chunche se trajo otra vez. Hello, René. Hi, teacher. Tell me, René. How are you? Fine. Excellent, excellent. I'm feeling fine. Okay, okay. Do you have any questions, any confusion, or any complication? No, teacher. In the class, se las pregunto. In the class, hago las preguntas para que me las aclare. Oh, okay, okay, I understand. I haven't received, no he recibido acceso a la plataforma, no sé por qué. Estoy revisando. Usted ya trabaja en la plataforma, tiene acceso, ¿verdad? Yes. Okay, muy bien. Ya la revisé ahora la revisé. Porque me dijeron en WhatsApp, la niña Hazel me dijo que la revisara. Porque al principio, el viernes, el sábado, no me salía el módulo 2. De veras. No me salía el pero yo le dije que no me salía y ella me dijo que ya lo había resorteado conmigo. Y lo revisé y me salen los dos, el módulo 1 y el módulo 2. Ah, ok. Ya puedo hacer las tareas. Acá no me sale a mí todavía. Quizás tengo que entrar al correo para activarlo, no sé, pero no aparece ahí que me puedo para revisar todo su progreso. Ok. Teacher, y le iba a preguntar, ¿y a las 9 no se puede tener un pequeño receso de 5 minutos? Lo dudo, no. Lo dudo. Porque tiene que completar las 120 minutos, sí o sí. Ah, las 2 horas completas. Ah, está, okay. Establecido, así que será. Ajá. Sí, sí, sería buena idea, pero ahí no depende de mí en ese caso. Sí, porque acuérdese que muchos compañeros venimos sin cenar y venimos cansados. Ajá, entiendo. Y ahí esos 5 minutos nos serviría bastante, pero si dice que no se puede, pues no. Uh-huh. Sí, en ese caso deberían de consultarlo con el operativo. Ok. Ajá, darles la idea o pedir permiso de que les den unos 5 minutos, apagar la cámara, come y ya. Ok. Sí, es realmente una emergencia, pero creo que en la realidad no se podría hacer así, de dar un receso. Ajá. Y el curso pasado se dejó de que por lo menos nosotros estuviéramos presentes el 80%, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora quieren el 100%, ¿verdad? Sí, así es. El 100. Okay. De hecho, si se acuerda de William Gonzalo, ¿no se acuerda de William Gonzalo? Ah, pero de no, William, sí. Ajá, él no pudo seguir por la inexistencia. Faltó bastante a muchas clases y entraba tarde, ¿verdad? Porque él trabajaba y todo eso, y manejando, y se conectaba manejando y todo eso, entonces ahí sí ya no pudo seguir por ese motivo. Entonces, ahí está bien estricto en eso. Sí, en ese aspecto sí, sí. Así que tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, en eso de la asistencia y las tareas de la plataforma son muy importantes. ¿Okay? ¿Y qué me aconsejaría usted para poder mejorar? La práctica de todos los días. Y que cada cosa que usted está haciendo
Acuérdese cómo es en inglés eso que está haciendo. Y así va a aprender. Yo, cuando voy caminando, ¿verdad? Yo comienzo a hablar conmigo mismo. Hablar yo solo, ¿verdad? Como que estuviera hablando en inglés. Y no sé si eso me va a ayudar. Pero... Está muy bien, está muy bien. Descárguese un traductor, un diccionario, perdón, un diccionario. Bueno, le puedo recomendar unos, pero esos ocupan internet. El de Google lo ocupo, pero no sé si hay mejores. Usted siempre anda a internet, usted siempre anda a internet, datos. Ok, búsquese ese que le va a mandar aquí a reference. Ok, ese que está ahí, Work Reference, se llama el diccionario. Muy bueno, muy bueno. Work Reference. Ok. Sí, búsquelo y me muestra el logo para ver si es ese. En la Play Store estará. En la Play Store, sí, en la Play Store. Ahí está en la Play Store. Es que tiene una doble W y una R. Yes, exacto. Ese es. Es de color. Es de color. Púrpura y café. Ajá, así es. Ese cabal. Ese sería. Este es un diccionario. Sí. Es un diccionario. Muy bueno el diccionario. Porque si usted pone una palabra, le tira todos los significados de la palabra. Todos. No se le escapa ninguno. Entonces. Sí, porque yo usaba ese, el de Google. Ah, sí. También está bien, pero no es muy, muy, muy completo que se diga. Eso que usted hace está muy bueno. Aunque de ir como narrando o describiendo todo lo que ve. Ajá. Ajá. Eso yo lo hice cuando aprendí inglés, yo lo hice, ¿ok? Andaba en la calle, andaba en el monte, ahí nací, en los potreros con los animales, con las vacas de mi papá, pero todo ahí en inglés, ahí, hablando en inglés como que parecía un loco, pero así es. Y si no sabía cómo decir algo, veía algo, y cómo se dice esto. Ahí tiene el traductor en la parmilla, el diccionario para buscarlo. Así lo pasa. Ahí es donde me trabo, ajá. Y necesitaba un traductor bueno. Voy a ocupar ese que usted me ha dado. Sí, ese es bueno. Para ver si me funciona bien. Uh-huh. Porque sí, uno está aquí no para perder el tiempo, ¿verdad? Sino para aprovecharlo. Ajá, así es. Uh-huh. Poco a poco se lo ya. Sí, poco a poco se mejora, Carlos, no se preocupe. Mire, yo inicié la universidad en el 2010. 2010 y 2011 estudié mi carrera de técnico. Me fue muy mal, déjeme decirle, que me costó mucho. Más que tenía poco interés en estudiar, no quería hacerlo, solo fui a la universidad porque en realidad no había más que hacer aquí en la casa. Fui y fue muy difícil para mí, ¿ok? Luego tuve que hacerlo como usted lo está haciendo, volverme loco y hablar yo solo con el idioma. Y así poco a poco, sí, es muy difícil, sí, pero poco a poco se va avanzando. Poco a poco se va avanzando. Bueno, gracias, ya me dio esperanzas. Ah. Mire, yo comencé a interesarme en el inglés en el 2012. Sí, aprendí mucho en el 2010, 2011, aprendí unas cositas, lo más básico. Pero no me defendía muy bien con alguien que aprendía, que sabía inglés. Y eran 2 años ya en la universidad y aún no era mucho. Ya en el 2012 sí, pues, me preocupé más por mí mismo, pues, y empecé a aprender más y más y más. Y a meterme mucho, mucho en el inglés. Hasta un punto de que en el 2000, ya en el 2013, 2014, 2015, sí ya
Se veía que era uno de los que más se rebuscaba en las clases y todo eso. ¿Y de la música de cuál me recomienda? Clásica, escuche clásica. Clásica, baladas, escuche baladas. Las baladas son buenísimas. Sí, son más entendibles, ¿verdad? Sí, son más entendibles. Sí, porque me dice de Eminem, no creo. Eso no lo escuches. Es muy bueno Eminem. A mí me gusta mucho, sí, pero ahí, bueno. Su inglés es muy diferente, porque ellos como usan inglés callejero, sin gramática, sin nada, muchas cosas ahí, contracciones, todo eso. Sí, tiene razón. No, a mí me gusta la música, el rock clásico, los 80, 70. Ajá. Más a mi hijo que le gusta también The Beatles. Esos son buenísimos. Entonces ahí estamos escuchando. Sí, eso está bien. Y él es bien empírico también, ¿verdad? Porque eso quizás te hace. Más las nuevas redes sociales que ni modo. Y Spotify también, que te va a traducir, te va poniendo las letras de las canciones. Eso también me ayuda. Sí, hay una aplicación. Hay una aplicación, no sé cómo se llama, la verdad, que es como fondo de pantalla. Cuando usted la desbloquea, así como acá, le aparece una palabra en inglés con el significado en español. Y luego usted la bloquea nuevamente. Y cuando lo vuelve a desbloquear, le aparece otra palabra con otro significado en español. Como que le queda vocabulario cada rato. No sé cómo se llama esa aplicación. ¡Ey, qué chido hace! Se escucha chiva. Que usted lo desbloquea el teléfono, le aparece la palabra con el significado en español. Sí, es muy buena. Muy buena la aplicación. No sé cómo se llama. Aunque uno quiera tirarse un montón de verbos en el momento, o sea, se puede, pero es más difícil, ¿verdad? Uno se le va a quedar, dos se le van a quedar. Algo a nada. Ajá. Sí. Pues sí, ajá. Uh-huh. Y ahí ya viene el tercera persona, a veces eso es lo que me enreda. Uh-huh. Sí, pero sí, tiene razón. Ya en estas clases como que estoy aclarando un poquito más, ¿verdad? Porque lo bueno que usted es bastante minucioso en eso. Uh-huh. Para uno poder ir a leer y cuándo es que se usa eso. Uh-huh. Y sí. La verdad es que yo me siento muy bien, ¿verdad? Menos mal que lo dejaron también en la clase. Sí, para así. Darle continuidad al grupo. Eso me sorprendí porque pensé que no me iban a dejar con el mismo grupo y me quedé el mismo grupo. Y yo, ok, muy bien, excelente. Ajá. Pensé que iba a seguir. Es lo mejor. Uh-huh. Sí, es lo mejor porque ya estamos acostumbrados a su forma de trabajo. Ajá. Exacto, así es. Muchos no siguieron, no siguieron varios. Sacarlos, Walter, que no siguieron. Yo hace 4 años estuve. ¿De veras? Hice los primeros, cabal los 6 meses hice, del primer módulo llegué hasta intermedio, pero ya no pude continuar porque me despidieron del trabajo, pero fue hace 4 años. Y más la falta de práctica, todo eso. Y todo eso se olvida, la verdad que se olvida. Sí, se olvida. Era mentira que iba a comenzar de intermedio. ¿Sí? No se puede. No, se olvida. Se olvida. Pues, sí. Lo que haré voy a buscar el nombre de la aplicación y se las paso mañana, porque sí, no me acuerdo cómo se llama. Porque esas son. Sí, estaría bien. Uh-huh. Muy buena esa aplicación. La paso porque mañana. Eso es bien. En el inconsciente entra. Todas las palabras no las va viendo. Sí. Ajá, sería excelente la aplicación. Sí, eso haremos entonces. Vale, pues está bien, teacher. Gracias. Ok. See you tomorrow, then, Carlos. Tomorrow. Bye bye, take care. Have a good night. Good night. Thank you.